Novena por los contagiados de COVID-19 y por todos los enfermos. Novena a Nuestra Señora de Lourdes. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Preparación. Inmaculada y Santísima Madre de Dios, a ti, Señora de Lourdes, encomiendo mis enfermedades, mis fatigas y dolores, y las de mis seres queridos, para que nos cuides y nos sanes, especialmente del virus de la pandemia. Oración diaria. Oh amada Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre nuestra, llenos de angustia y de tristeza, acudimos a ti en este tiempo de enfermedad para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre los contagiados de COVID, los enfermos, sobre el personal médico del mundo y sobre todos nosotros. Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima, Jesús, obra por tu mano, ayúdanos. Sana tantas víctimas del dolor, que podamos recobrar la salud de cuerpo y de alma, y alcánzanos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y fortaleza en nuestros sufrimientos. Recibid, oh Reina compasiva, las súplicas que pueblos y naciones unidos en el dolor elevan confiados a ti. Virgen de Lourdes, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Amén. Día 4. El perdón. En una de las apariciones, la cara de Bernardita se vuelve dura, triste, dolorosa y, sobre todo, realiza gestos incomprensibles. Va de rodillas hasta el fondo de la gruta. Besa el suelo sucio y asqueroso de la gruta. Come hierbas amargas. Comer la hierba que crecía al fondo de la gruta significaba para los hebreos que Dios había tomado sobre sí todas las amarguras y todos los pecados del mundo. Mataban un cordero, lo vaciaban y lo llenaban de hierbas amargas y pronunciaban sobre el cordero las siguientes palabras: Este es el Cordero de Dios que toma sobre sí las amarguras y los pecados del mundo. Consideración del día 4. María, sana el mundo de los vicios. Desata y suelta las cadenas de los enfermos adictos a la droga, al alcohol, al juego, a la lujuria. Libéralos de su esclavitud. Fortalece su fe y esperanza en el Señor, para que lleguen a ser hombres nuevos, con vida nueva, perseverantes y firmes en la vida cristiana. Los espejismos del mundo son pasajeros, pero la plenitud en el Señor es duradera. María, Inmaculada de Lourdes, ruega por nosotros. Oración de intercesión. Bienaventurada seas, oh siempre Virgen Inmaculada, Madre de Misericordia, Reina del Cielo, salud para los enfermos, refugio de pecadores y consuelo para los afligidos. Tú que conoces nuestros deseos, nuestros problemas y nuestros sufrimientos, dígnate a bendecirnos y danos tu misericordia. Muchos han acudido a ti y han obtenido la cura para sus enfermedades, tanto espirituales como físicas. Hoy nos presentamos a ti, con una confianza plena, a implorar tu maternal intercesión.
Consigue para nosotros, oh Madre adorada, que nuestra petición sea concedida. Hacemos un momento de silencio para pedir la gracia. Oh Señora de Lourdes, Madre de Cristo, tú que tuviste influencia con tu divino Hijo mientras permaneciste sobre la tierra, ahora tienes la misma influencia en el cielo. Ruega por nosotros y obtén para nosotros de tu divino Hijo nuestras especiales peticiones, si esa es la voluntad de Dios. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Santa Bernardita, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Ave María, mujer humilde, bendecida por el Altísimo, Virgen de la Esperanza, profecía de tiempos nuevos. Nosotros nos unimos a tu cántico de alabanza para celebrar las misericordias del Señor, para anunciar la venida del reino y la plena liberación del hombre. Ave María, humilde sierva del Señor, gloriosa Madre de Cristo, Virgen fiel, morada santa del Verbo, enséñanos a perseverar en la escucha de la palabra, a ser dóciles a la voz del Espíritu Santo, atentos a sus llamados, en la intimidad de la conciencia y a sus manifestaciones en los acontecimientos de la historia. Ave María, mujer del dolor, madre de los vivientes, virgen esposa ante la cruz, Eva nueva, sed nuestra guía por los caminos del mundo. Enséñanos a vivir y a difundir el amor de Cristo, a detenernos contigo ante las innumerables cruces en las que tu Hijo aún está crucificado. Ave María, mujer de la fe, primera entre los discípulos, Virgen Madre de la Iglesia, ayúdanos a dar siempre razón de la esperanza que habita en nosotros, confiando en la bondad del hombre y en el amor del Padre. Enséñanos a construir el mundo desde adentro, en la profundidad del silencio y de la oración, en la alegría del amor fraterno, en la fecundidad insustituible de la cruz. Santa María, Madre de los creyentes, Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Amén.